Usted no estrellaba sus puños contra la pared. ¿Tuvo contacto con su exnovia? ¿Y eso qué tiene que ver? La última vez que usted tuvo un ataque de ira fue cuando le regresó el anillo de compromiso. Eso pasó hace mucho tiempo. Esquema. ¿La esposa de su hermano Juan? La viuda de mi hermano Juan. Estábamos en la comida en honor a Juan y se me sienta al lado, me hace cariño en la mano. Enfrente de todo el mundo fue muy incómodo, la verdad. ¿Y por qué cree usted que lo hizo? Lo mismo me pregunto. No sé por qué lo hizo. No sé. ¿Usted cree que fue un gesto más allá de la amistad? ¿O fue simplemente afecto? Yo no quiero nada con ella. ¿Y alguna vez quiso algo con ella? ¿Es divertido? Sí, es divertido. Es usted una muy buena comediante. No ha terminado la sesión. Tengo cosas más importantes que hacer. Como llamar a Gemma y decirle que no voy a ir al festival de Ciro. ¿Pero por qué? Si usted quiere mucho a su sobrino, él también es su ahijado. ¿No me ha estado escuchando acaso? De verdad, hoy perdimos el tiempo. Bueno. Hola, Gemma. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Gemma, no voy a poder estar con Ciro. ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? ¿Lo escuchaste? Sí, sí, escuché. Lo siento mucho. Me tengo que ir de viaje. Tengo operativo. Pero se lo habías prometido. Tú mismo me dijiste que Juan te lo pidió el día que lo mataron. A ver, Gemma. Yo no soy el padre de Ciro. ¿Qué? Mira, yo no sé lo que te pasa, pero nada de esto tiene la culpa Ciro. De nada. Eres como el tiempo. Lleva la bienvenida en tus ojos. Tu mano, tu lengua. Eres como una flor inocente. Pero la serpiente está debajo. Ya quita el nombre de Juan, no seas mustia. ¿Qué haces? Estoy limpiando mi locker. ¿Te puedes ir?
Solo estoy limpiando. ¿Qué te puedes ir? La primera es Michelle Smith. Es hija del director financiero de la firma de abogados Butler & Butler. Desaparecida hace 2 días durante sus vacaciones. Al igual que Ashley Pierce, hija de un piloto de una aerolínea americana. Carol Johnson, por el contrario, era residente en Cancún. Su padre es consejero delegado de la cadena de hoteles Johnson. Cuando desapareció, estaba igualmente en una discoteca. Todas en los últimos 3 días, una diaria. ¿Existe alguna relación entre ellos? Que sepamos, no. Solamente están ebrias en los brazos de algún tipejo. Es a lo único que van a la playa, a beber, a drogarse. Son víctimas, capitán. Exijo un poco de respeto. Lo siento, mi comodoro. Los compañeros de investigación que estaban llevando el caso, Lucy. Comodoro, Garra es una fuerza de la Marina que se especializa en todo lo que tiene que ver con logística en zona turística. Correcto. Ellos pensaban que las chicas andaban de fiesta. Hasta que esta mañana, la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pidió a nuestro presidente que se aclaren los hechos cuanto antes. Seguramente lo podemos empezar a tratar como una especie de secuestro múltiple, mi comodoro. Esa es la opción más lógica y lo que piensan los estadounidenses. Pero no se ha pedido rescate por las víctimas todavía. Así que se trasladarán de forma inmediata. Y espero de usted, Capitán Volante, que sea respetuoso con todas las personas que tenga que tratar en la Riviera Maya, aunque sean estadounidenses alcoholizadas. No se siente superior a nadie. Por supuesto que no, mi comodoro. ¿Y usted, Teniente Alejo? Ya pongo una buena cara. Me agra el día verlo con esa actitud. Y de mucho, mi comodoro. Que celebran estos idiotas. La Semana Santa es la conmemoración de la muerte de Cristo, no una excusa más para emborracharse. Cada quien celebra como quiere, capitán. Ballesteros, ¿ya tiene la dirección de los padres de Carol? Mi hija es una muchacha normal. Le gusta divertirse, pero es buena estudiante. ¿Notó algún comportamiento extraño últimamente? ¿Algún novio nuevo? ¿Exceso de fiesta? ¿Usted está sugiriendo que mi hija hace drogas? ¡Of course not! A ver, silencio a todos. Silencio. Mantenga la llamada lo más posible. Hello. Buenos días. ¿Se encuentra Carol? He's not here now. Who are you? No está aquí ahorita. ¿Quién habla? Ricardo, un amigo. ¿Cuándo puedo encontrarla? Ricardo, ella ayer me dijo que iba a salir contigo. ¿No es cierto? Contéstame. ¿No salió contigo ayer? Ya le dije que yo no sé dónde está. Si yo sé algo, le digo. Les estoy enviando la ubicación desde donde se está haciendo la llamada. Es muy cerca. Entendido, capitán.
Gira a la izquierda. No, ya me tengo que ir. No. No. Bueno. Adiós. Con permiso. ¿Qué? ¿Conoces a Carol Johnson? Yo no sé nada. Pero ya sabes que está desaparecida. Me lo acaba de decir su papá. ¿Dónde la tienes? ¿Piensan que yo la pude haber matado? A ver, ¿quién dijo que estaba muerta? No sé de qué me quieren culpar. ¿Qué? ¿Te vas a poner a llorar? Estás en problemas, ¿sabías? Tranquilo, tranquilo. Solo estamos buscando información que nos lleve a Carol. Y sé que tú nos puedes ayudar. ¿Estás dispuesto a ayudarnos? Sí. Espérame aquí, voy a hablar con el teniente. Te encanta quedar bien con todo el mundo. Y a mí me dejas como un villano. No es eso. Es que te alteras demasiado. Este muchacho no tiene nada que ver. Bueno, es el único sospechoso que tenemos. ¿Sospechoso que mata a su víctima y luego la llama por teléfono? Hay de todo en la viña del señor. Ay, Borges. Ay, Nicolás, no deberías traer tus problemas personales a trabajo. Nicolás, nuestra relación es estrictamente profesional. Eso es lo que tú... Así que tú no metas. Tú no metas. Es problema. Ve tú, yo me quedo acá. No te muevas. ¿Qué pasó? Hinchado, laceraciones internas y externas por piojo de mar. No hay rastros de violencia y no parece haber sido atada. Más que un secuestro, yo creo que fue un ahogamiento, capitán. ¿Y la pintura? Hay que averiguar en qué parte de la ciudad hacen este tipo de trabajos. Es su labor, Peña. ¿Ahora? Por supuesto que ahora. Sí, mi capitán. ¿Creen que eso le haya pasado a mi Carol? Quiero que interrogue a este muchacho. Es evidente que él no fue, pero alguna información útil nos puede dar. ¿De acuerdo? Entendido, capitán. Vaya. Mente. Enojado, te ves más guapo. Alejo, venga. Comunícase a la base con Lucy a ver qué nueva información nos tiene en Estados Unidos. ¿Me escuchó? Sí, mi capitán. Lucy, ¿qué pasa con este pelotón? ¡Váyanse a su casa a pecar! ¡Es Semana Santa! ¿Que no se dan cuenta? ¡Virgen Dulcel! ¡No puede! ¡Fuera de aquí! ¡Vayan a pecar a otro lado! ¡Dejen en paz este lugar que es santo! ¡Váyanse de aquí! ¡Largo! ¡Pecadoras! ¿En qué te puedo ayudar? Señorita, ¿cómo está? Necesito saber quién puede hacer este tipo de trabajos. No es cualquiera. Señorita, es importante. La víctima apareció con el cuerpo pintado de la bandera americana. Estadounidense. América es un continente. Nuestro continente, señor militar. Llámame teniente. Y tú llámame este número. Teniente. Por favor, coopere conmigo. Necesito que me ayude con esto. Ay, tan joven y tan serio. Yo sí te andaba dando una ensuciadita, mi teniente. Pero bueno. El Fish García. Él pudo haber hecho este trabajo. A él lo encuentras en la playa del Hotel Fiesta Caribeña. Pero yo no te dije nada. A menos que me invites unos drinks. Hotel Fiesta Caribeña, ¿verdad? Con permiso. Hey, teniente, olvidas mi número. Comodoro, acaban de llegar los resultados de la autopsia de Michelle Smith, la mujer que fue encontrada muerta en las playas de Cancún. Efectivamente, la causa de su muerte fue ahogamiento, pero se encontraron unas dosis exageradas en su cuerpo de una droga que se llama MDPV. ¿Tengo cara de saber qué es eso? Ah, no. No, perdón, Comodoro. Es una droga que en Estados Unidos se le conoce como sales de baño.
También se le llama Hurricane Charlie y sus efectos son demoledores. Conducta sexual extrema, psicosis, alucinaciones, tendencias suicidas. ¿Sales de baño? ¿Inhaladas? No, pues inhaladas, fumadas, inyectadas, como usted las quiera, comodoro. No quiero problemas, ¿ok? Nosotros nos fuimos de ahí cuando la cosa se empezó a poner bien gruesa. ¿Qué pasó? A mi socio y a mí nos contrataron para pintar a todas las gringas que quisieran en una fiesta en una cabaña en Isla Mujeres. Pero cuando llegamos, los brothers de ahí no nos latieron nadita. ¿Por qué? Habían llevado un montón de chavitas, las estaban emborrachando y se estaban metiendo de todo. A ver, ¿estas dos chavitas estaban ahí con ustedes? No creo. A menos que hayan llegado cuando nosotros nos fuimos. Digo, todas las gringas se parecen. Necesito que cooperes conmigo, que me digas todo lo que sucedió en esa cabaña. Esta chavita empezó a perder el control por completo, por las drogas. No sé qué tantas porquerías estaban inyectando. Y la verdad, empezaron a manosearla entre todos y pues ahí decidimos irnos. ¿Y por qué no llamaron a la policía? No queremos problemas. Yo medito, amor y paz, brother. Está bien. ¿Y dónde queda esta cabaña? Antes de entrar al National Reef Park, Garrafón, al lado del mar. Gracias. Aspi, es terreno bastante virgen. Hay nada más dos construcciones en la zona. Pueden llegar por el mar. Vamos para allá. Si Ashley y Carol coincidieron en la misma fiesta que Michelle, es probable que estuvieran igual de drogadas. Quizás el mar no ha sacado sus cuerpos. O quizás siguen enfiestando en esa cabaña. Esa gente lo que necesita es unas buenas nalgadas. Quizás necesita más que eso, capitán. Bien, aquí se drogan, hacen lo que quieran y luego... La verdad, cada día me sorprende más la actitud de Nicolás Alejo. ¿Por? ¿Ya te diste cuenta que es súper buena onda? Bueno, todo el día vive de mal genio. Tratando súper mal a la gente, por todo grita. Bueno, y conmigo ni te digo. Todo el día está buscando la manera de colmarme la paciencia. Creo que le va a hacer muy bien la cita con el psicólogo. ¿Cómo sabes que va con un terapeuta? Lo vi salir. Va todas las semanas, ¿no? Nicolás no puede saber que tú sabes que él ve a un terapeuta. Es capaz de partirte en dos. ¿Y entonces por qué va si le da tanta pena? Porque lo obligan a ir. Es parte de su trato con operaciones especiales. Me imagino que a raíz de lo de su hermano. No. A raíz de lo de Juan, todos tuvimos que ir porque es protocolario hacerlo cuando hay una baja dentro de un pelotón. Pero Nicolás tiene problemas. Él iba desde hace mucho tiempo. No lo tomes personal. A echarle la culpa a todo mundo, ¿no? ¿Y tiene contra los vacacionistas? Contra los vacacionistas normales, nada. Vamos a encontrar a esa gente, Alejo, porque es nuestra obligación. Pero con la gente que viene a ser de este país un congal de cuarta, por supuesto que no lo soporto. Son jóvenes, capitán. Eso lo dice usted, Alejo, porque no tiene hijos. No sabe lo que es criar a uno, educarlo y darse cuenta que con el tiempo son capaces de hacer cualquier cosa. Y me imagino que después de lo de Juan empeoró. Imagínate, era su hermano. Aunque estuvieron un poco distanciados, tuvieron sus diferencias. Nicolás es una persona que trata de hacer las cosas bien, pero no siempre puede. Por ejemplo, hoy le canceló a Ciro por cuestiones de la misión. Y es como su figura paterna ahora. Es complicado. ¡Maestro, pare la lancha! De aquí en adelante vamos caminando. Ya estamos cerca. ¿Preparados? Entendido, mi capitán.
Por cierto, Eve, estuvo chida la fiesta de anoche. ¡Armada de México! ¡Están rodeadas! ¡Mierda! ¡Órale! ¡Avívense! ¡Tienen todo el tiempo! ¡No dispares, cabrón! ¡No dispares! ¡Nos van a matar a todos! ¡No dispares! No están disparando hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¡Baja el cohete, Ricky! ¡Bájalo, cabrón! Vamos a intervenir. A mi conteo, ustedes entran primero. ¡Bájalo! ¿Uno? ¡No dispares! ¿Dos? ¡Tres! Oye, se te pasó la mano. Esta niña se nos va a ir. Vámonos. Esta morra se puso un atasco. Se perdió el control. Se andaba bien pasoneada. ¿Cuánta droga consumió? Pues toda la que ella quiso. Es que mi fiesta era all you can drug. O sea, de tocho, ¿no? Pero pues hay que saber. El pedo fue que ella empezó a mezclarlas todas. Pues ya en puntos locos. Se empezó a encuerar, que quería que le pintaran el cuerpo, que le hicieran un body painting, que le llaman, pues. Y pues después que le entra el chango. Y pues empezó a alucinar que todo estaba caliente y que le quemaba y que se quería meter a huevo al agua y se salió corriendo de la casa. Y pues ya no la volvimos a ver. Ya no me acordaba. Mire, ellas, ¿estaban en la fiesta? No. ¿Por qué tenemos que creerte? Sí, estoy bien jodido, ¿no, jefe? ¿Usted cree que después de todo esto le voy a mentir? Es que pasó. ¿Qué pasa, Marcial? Esta güera como que sí le ando dando línea. Creo que la vi hace unos días en el Coconut. ¡A huevo! Yo le di un flyer para invitarla pues, a mi fiesta All You Can Drug. Pero pues no le cayó. Estaba bien mamita, pues por eso la invité. A ver, Marcial. La última vez que la veo, haga memoria, ¿con quién estaba? Es que yo no vi que se fuera con alguien, pero cuando la veía ahí en el Coconut, siempre estaba con una persona diferente. A esta güera le encantaba el reventón. Es una lástima. Mi capitán, le propongo que ustedes vayan a hablar con el dueño del lugar y con el demás personal. Yo voy a estar con la gente de la cadena a ver qué puedo sacar. Me parece buena idea, Ballesteros. Con eso de que las chicas fáciles son tan difíciles de olvidar. No sabía que tenía esos gustos, capitán. Solo cuando caminan a mi siniestra. ¿Qué pasa, Alejo, Peña? Ustedes van a interrogar a los bartenders. Yo voy con el gerente y aquí la teniente Ballesteros va a quedarse con los cadeneros. A ver si con el coqueteo les puede sacar algo. Claro que sí, capitán. Permiso, permiso. Permiso, por favor, permiso. Armada de México, necesitamos hablar con el gerente del lugar. Thank you.
outfit de Escarlata. Encontré a Ashley Pierce. Necesito una ambulancia. Rápido. Te voy a sacar de aquí. Tranquila. Sufrió tortura, no sabemos si violación. Estos sujetos le inyectaron algo para mantenerla despierta. No va a poder hablar hasta que no la estabilicen los médicos. Eso es si logran estabilizarla, mi capitán. La pobre muchacha sufrió mucho. ¿Ven las heridas que tiene en manos y pies? Tiene heridas en la cabeza de espinas. Esto es como algo de religión, ¿no? Son mensajes, Peña. La verdad, no creo que Michelle Smith haya muerto por accidente. ¿Cómo vinculas esto que pasó con la chica que se murió? Salió en todos los titulares de los periódicos. Observen. La foto de Michelle Smith muerta por exceso. Seguramente mañana va a salir la foto de Ashley con llagas en las manos. Señores, ¿nos estamos enfrentando a unos fanáticos religiosos o a un psicópata o a ambas? ¿Y es Semana Santa? ¿Ven? Les dije que era algo de religión. Es como las llagas de Jesucristo. Ahorita lo importante es comunicarse con Lucy para que nos dé la información acerca de los crímenes cometidos en esta zona en los últimos 5 años en Semana Santa. Este tipo de crímenes tienen un patrón y lo vamos a encontrar. ¿Cuándo termina la Semana Santa? ¿Cuándo se van los turistas? Pues mañana empiezan a irse los turistas, pero realmente el día importante es mañana, Viernes Santo. No sabía que fueras religiosa. Soy una estuche de monerías. Bueno, listo, vamos a descansar. Mañana comenzamos temprano. Ya no cae con tus bromitas, Nico. ¿Nico? No me digas Nico. Perdón. Hace 2 años le pegaron una golpiza a una chava de Nueva Jersey que iba vestida de monja sexy en una de estas fiestas temáticas en un antro. Era Viernes Santo. ¿La mataron? No. Estuvo muy grave por los golpes y las contusiones, pero pudo regresar a Estados Unidos y ser atendida allí. Nunca encontraron al agresor. Y después le prendieron fuego a un stripper saliendo de su trabajo. Casualmente, también fue de la noche de jueves a Viernes Santo y tampoco encontraron al responsable. Esta chava era mexicana. Se llamaba María. Tétrico, ¿no? ¿Murió? Sí. Falleció días después en el hospital. Tengo un dato suyo. Bueno, de un familiar. ¿Lo quieres? Ya llegamos sin ti, Lucy Dalia. Lo mismo me pregunto yo. ¿Qué harían sin mí? Claro que sabíamos que María era bailarina y no nos gustaba nada. Sobre todo a su padre. Pero no alcanzaba la lana y pues ni modo. ¿Por qué me preguntan? ¿Van a reabrir la investigación? A ver, señora, no queremos crearle falsas expectativas, pero es muy posible que el asesino de su hija esté volviendo a operar. Ese desgraciado no solo me quitó a mi hija. Después de la desgracia, mi marido se chifló y se metió a una secta religiosa o algo así. Ya no quise saber. ¿Dónde lo podemos encontrar? Todo mundo sabe dónde encontrar a Basilio. Cuando vean un loco andrajoso afuera de los antros con una pancarta pregonando el amor de Cristo, me lo saludan al desgraciado. ¿Me lo puedo quedar? Dígame una cosa, Peña. ¿Cuando su hija tenga la edad, va a dejar que venga uno de estos spring breaks? Cuando mi hija tenga esa edad, mi capitán ya no me va a hacer caso. Solo espero que se acuerde los valores que le estamos enseñando. Seguramente es lo mismo que estaban pensando los padres achadas. Bueno, si Isabel prefiere llegar a mi casa con una mujer en lugar de un hombre, créeme que la vamos a apoyar, mi capitán. Lo estoy diciendo de broma. ¿No? ¿Por? Espero que lo esté diciendo de broma. ¡Qué asco! ¡Arrepiéntanse de sus pecados! ¡No pueden seguir pecando! ¡Cristo murió en la cruz por ustedes! ¡Van a arder en el infierno como Sodoma y Gomorra! ¡Pecadores! ¡Pecadores! Capitán Antonio Volante de la Marina Armada. ¿Tiene unos minutos? ¡Tiempo! ¡Tiempo es lo que no nos queda! ¿No se dan cuenta? ¡Se acabó! Ese demente tiene una coartada. Dice que estuvo en las calles el día de la desaparición de Caro. La verdad, capitán, no creo que haya sido él, aunque debe conocerlos. Además, todos los mensajes los han enviado en Viernes Santo. No creo que hoy sea la excepción. Un día como hoy. Sí. Primero, la paliza que le dieron a la chica disfrazada de monja.
Luego queman viva a la hija de este señor. Mi hija fue una víctima inocente. ¿No se dan cuenta? Sucumbió ante las fuerzas del mal. Lo que tenemos que hacer es no pecar en Semana Santa. Dense cuenta, hay que unir nuestras fuerzas para luchar contra los enemigos del mal. Lo que pasa es que ustedes pertenecen a los fariseos. ¿Para quién trabaja usted? Para las huestes del Señor, ¿para quién más? A su hija la quemaron viva. Mi hija fue una víctima inocente. Fue débil. Por eso pasó lo que le pasó. Díganos quién fue. Todavía no se aclara el asesinato de su hija. Usted podría ser sospechoso. Yo la quería. Era mi hija querida. ¿Cómo la voy a matar? O entonces díganos quién fue. Si no, otra chica puede morir esta noche. Los guerreros de Cristo. ¿Y dónde encontramos a los guerreros de Cristo? No sé. Pecadoras. Váyanse de aquí. Váyanse a su país. Pecadoras. Van en contra de Dios. Los guerreros de Cristo. Decir que estos tipos son ultraconservadores y de ultraderecha es poco. Estos locos festejan las tragedias humanas, los desastres ecológicos y la muerte de soldados y marinos. ¿Por qué hacen eso? Ellos creen que el único gobierno válido es el de Dios y que hay que hacer todo lo posible por destruir el régimen del diablo, que es el que rige a la sociedad actual. Hay dos líderes, Omar Merino e Isaac Obregón. Mande inmediatamente al pelotón la información de dónde encontrarlos. Aspi de Coralillo. No hay nadie. Vean esto. Se ve que aquí tuvieron a Carol y a Ashley. Miren. Fiesta de Viernes Santo. 6:00 p.m. Al menos ya sabemos dónde vamos a echar la fiesta, ¿no? Digo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venimos a checar el montaje del sonido del espectáculo. Muy bien, la identificación, por favor. Claro. Del presente siglo, contra las masas espirituales de la maldad en regiones celestes. Eso es lo que todos ustedes se merecen. Pecadores, al escenario. Todos ustedes arderán en el infierno. Nadie se salvará. ¡Baja el arma! ¡Baja el escenario! Tranquila, ya estás a de haber visto cómo quemaban viva a su propia hija, Basilio abrazó esta fe de los guerreros de Cristo
sin saber que ellos mismos habían sido los verdugos de su hija. Pero ellos nunca lo admitieron como uno de los suyos. Omar e Isaac, los líderes, tenían la sangre más fría y no querían gente que pasara por loca. Ashley Pierce ya está en los Estados Unidos, fuera de peligro. ¿Y Carol? Está en un hospital privado, rodeada de su familia y de un séquito de psiquiatras. Esa pobre chavita se va a tardar un buen rato en recuperar. Pero por lo menos ya está en su casa. Uh-huh. Pues sí. Bueno, señores, pueden retirarse. Gracias, mi comandante. Gracias. Perdona. ¿Vas? Oye, esto era para ti. ¿Para mí? Bueno, en realidad es para Ciro. Me contó Peña que le cancelaste. Oye, si no te gusta, lo puedes romper o no sé, lo que quieras, de verdad. A veces quiero hacer bien las cosas y... ¿No puedes? Tranquilo, a todos nos pasa. Quería ir a ver a Ciro ahorita. Llevarlo a alguna parte. Pero a esta hora, ¿a dónde? Hola. Bueno, pasen, pasen. Gracias. Gracias. ¿Y Ciro? ¡Ciro! Está tu tío. Hola, tío, ¿cómo estás? Ven a dar un abrazo a tu tío. Llegué tarde, pero llegué. Solo un poquito tarde. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Hola. Yo soy Roberta. Yo soy Ciro. Ah, te traje un regalo. A ver si te gusta. ¡Órale! Está bien padre. Gracias, tío. ¿Quieres tomar algo? No, no, no. Quería ver si nos prestabas un ratito a Ciro. Queremos llevarlo a la... a la cancha de fútbol de la base. Pero si tú ni sabes. Vamos a jugar fútbol americano. ¿Sabes jugar? No. ¿Tú sí? Es que según yo, las mujeres no saben mucho de eso. Ciro, si conocieras a Roberta, te darías cuenta que... bueno, que es muy diferente. ¿Me dejas ir? ¿Podemos? Sí, mi amor, si quieres, sí. Bueno, me voy a alistar. Órale. ¿Quieres ir? No, está bien. Vayan ustedes. ¿Y eso? Nada. No te preocupes. En una hora te lo traigo. Eso espero. Bueno, vamos yendo entonces. Vamos. ¡Vamos, Ciro! ¡Ya voy!